Según la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, la transformación de la planta física ha sido evidente, lo que garantiza la prestación de un mejor servicio y atención. Estamos esperando precisamente entregar estas obras a más tardar en la primera semana de agosto. Esta es una deuda histórica que teníamos con la ciudad que va a permitir seguir atendiendo oportunamente a las mujeres, a las familias víctimas de violencia intrafamiliar. En la comisaría de familia es importante establecer que pues vamos a tener mejores espacios también para los usuarios, pero también para los comisarios de familia, atendiendo que después de pandemia pues las cifras se aumentaron. En este momento estamos volviendo a la normalidad. Con casi un cuarto de siglo de existencia, la comisaría de familia del barrio La Joya requería desde hace varios años de una serie de adecuaciones locativas para su funcionamiento en la capital santandereana. Tenemos una inversión de más de 1.000 millones de pesos, no solamente en la obra, sino también en toda la adecuación del mobiliario, tecnología y en los equipos que hemos estado invirtiendo en las comisarías de familia. Recordemos que tenemos un convenio firmado con la Fiscalía, donde tenemos abogados en la comisaría y en la Fiscalía agilizando las denuncias de las víctimas, y es por eso que estas inversiones, gracias a los recursos públicos del FONSET, pues van a permitir precisamente seguir trabajando en la reducción de los indicadores de violencia intrafamiliar y por supuesto en la violencia de género. Se estima que durante el mes de agosto se entreguen las remodeladas instalaciones para darlas al servicio.